En esta actividad de Castilla-La Mancha, el primer apartado era estudiar la continuidad de la función, cómo tenía una función a trozos, el cero era el valor discriminante y para estudiar la continuidad, la función exponencial es continua en todo su dominio, en particular será continua para todos los números menores que cero y esta fracción algebraica existe para cualquier número distinto del menos 2, por tanto existe para todos los números positivos y la función algebraica en las zonas donde existe siempre es continua. Bueno, pues nos centramos ya en el apartado 2. Calcúlese la ecuación de la recta normal a la gráfica en el punto de abscisa x igual 2. Lo primero que tengo que hacer cuando me preguntan una cosa así es determinar qué función he de usar. Y en este caso, si la x es 2, el tramo que se cumple es este. Y lo que vamos a utilizar es la f de x, que en ese punto es 5x más 2 dividido x más 2. La ecuación normal implica calcular y menos la imagen del 2 igual a menos 1 partido por la derivada en 2 por x menos 2. Necesitamos pues, primero, la derivada y cuando ya la tengamos, la derivada en x igual 2. Con lo cual el problema ahora es, hay que derivar una división. ¿Cómo se derivaba una división? El algoritmo decía, el denominador al cuadrado. Y en el numerador, sistemático porque sale una resta. Derivada del numerador. Derivada del 5x más 2, 5. Por el denominador, sin tocar. Menos el numerador sin tocar, por la derivada del denominador, 1. Si tuviera que meterme en un problema de busca máximos, mínimos, estudia crecimientos, haz curvatura, tendría sentido currarse esa operación. Pero esto lo estoy haciendo solamente porque necesito saber cuánto da la derivada en el 2. Pues para saber la derivada en el 2 no necesito multiplicar 5 por el primer paréntesis y restarle el segundo paréntesis. Puedo sustituir ya y salir del paso. Por tanto, ¿qué me están diciendo? 5 por 2 más 2, 4. Menos 5 por 2, 10 más 2, 12. Y todo eso dividido por 2 más 2, 4, al cuadrado, 16. No he arreglado algebraicamente la derivada porque no la necesitaba para nada. No hay que preocuparse. ¿Y puedo dejarme la derivada sin arreglar algebraicamente? Sí, porque para ti es una situación auxiliar para una pretensión posterior clara. ...20 menos 12, 8, 16, 1/2, 0,5. Si la derivada en 2 da 0,5 es porque la inclinación es creciente pero suave, está por debajo del 1. Bueno, pues ahora ya necesito y menos la imagen del 2, que no me la he calculado, tendré que ir ahora por ella. Menos 1 dividido por la derivada en 2, que habíamos quedado que era 1/2, por x menos 2. Me falta la imagen del 2, perdón, la imagen del 2 en la función. Y la imagen del 2 en la función, 10, 12 partido 4, 3.
Arreglamos porque estéticamente eso es una castaña. Y esto es menos 2 veces x menos 2. Para la y es explícita, esto será menos 2 por x menos 2 más 3. Pues verifiquemos. Vengo acá y vamos a poner a Google a prueba. Una suma dividida por una suma. A protegerse. Numerador. 5x más 2. Cierra numerador. Dividido. Abre paréntesis. Empaqueta denominador. Ya tengo la primera. Coma. La segunda. Habíamos quedado que era menos 2 por x menos 2 más 3. ¿Sí? Creo que sí. Pues vaya castaña, ¿no? Ah, es que estoy mirando donde no debo. ¿Vale? Y ¿dónde tengo que mirar? Aquí. Pues no parece muy ortogonal. ¿No? Esto está bien. La derivada era un medio, no me he colado. ¿Estáis verificando conmigo? ¿Detectáis algún error? Más 2, más 4. La imagen del 2 había dicho 12 entre 4, 3. Creíble. El 3 pasa sumando. El menos 1 partido por el 0,5. Eso es un menos 2. Pues si la fórmula es correcta, está bien. Anda. Claro, el concepto de ortogonalidad obligaría, para que yo vea perpendicularidad pura, a que los ejes tuvieran que la misma escala. Pero resulta que una unidad horizontal mide 0,2. Pero en vertical, esa misma distancia mide 5 unidades. La distorsión provocada con el zoom es capaz de aparecer, de hacer parecer torcido o plano lo que no lo es. Por tanto, cuando intentas especular con estas cosas, hay que llevar cuidado de que la escala, el zoom, esté correcto. Si nos dejan jugar con él, necesito apretar este. Y casi. Y no me deja tocar la escala. Y ahora la amplío. Pero no consigo que una longitud de uno cuadre con la misma longitud en horizontal.
Pero si observamos cómo ahora que prácticamente sí que la longitud 1 vertical cuadra con la longitud 1 horizontal, la sensación de ortogonalidad sí que se ve. Conclusión. Todos los asistentes matemáticos, gráficos y demás son todos muy útiles, pero necesitas juzgar de manera crítica lo que te están ofreciendo. Porque la primera impresión puede que no sea la real. A la UMAH treballem per a construir la Universitat del Futur.